Hola. Como ya les había dicho que vamos a hacer unos videos excelentísimos, pues aquí estamos. Ahora sí no sé qué lugar es este. Ah, no, Chichen Itza, perdón, disculpe. Estoy en Chichen Itza, miren, de acá está la piscina. Y bueno, pues... tienes que grabar, ¿verdad? Quiero que te caigas. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, miren, hola, miren esto. Hotel, es un hotel bonito, de lujo. Aquí están las palmeras, como ustedes pueden ver. Y bueno, pues yo mostrándoles, este es nuestro hotel de paso que estamos, que nos estamos yendo ya a Cancún nuevamente. Y bueno, para ustedes en el canal de la Reina del Universo. ¿Quién se va a aprender su ropa? Catalán. Así de tiene, mira, afuera. Yo no se lo llevan. Pero a ver si te lo llevan antes de irnos. Bueno, les voy a mostrar este hotel donde nos hemos venido a hospedar. Miren, bonito, precioso. Estamos en Chichen Itza, ya pues ustedes van a ir viendo algunos videos. Aquí estamos paseando. Y bueno, vamos viéndoles esta belleza para invitarles a ustedes también que bueno, pues visiten nuestro Yucatán querido. Y gracias a Dios siempre... Ah, bueno, te voy a grabar aquí también. A ver, voy a grabar al investigador 45, ustedes ya saben que él es mi compañero. Ahí está, muy bien. Ahí está. Saluda al público. Saludos a todos en el canal de los Reyes del Universo. Así es. Pues aquí estamos grabando, aquí, todo esto de acá, miren. Estamos en el canal de la Reina del Universo, como ustedes pueden ver. Pues ya vamos a mostrarles algunas cosas, las comiditas. Ayer nos grabamos las comidas. Bueno, pues ya ustedes conocen, ¿no? Las tantas comidas. ¿De qué? ¿Esta es la movilidad? Sí. Bueno, esta es nuestra movilidad que hemos venido a pasear. Y pues todavía los demás están durmiendo. Pues la verdad estoy muy agradecida y siempre estoy agradecida con Dios porque Él ha permitido este gran viaje. La verdad no me lo esperaba. Sí sabía que muy pronto yo iba a conocer todos estos lugares, pero no me imaginé de esta magnitud que Dios me lo ha hecho. Quiero dar la honra y la gloria a Dios. Porque solo Él hace este tipo de bendiciones tan grandes. La verdad, bendigo pues a las personas que han hecho posible este lindo viaje. Los agradezco de corazón. Sé que este video va a quedar de recuerdo. Que realmente estoy muy feliz porque Dios mueve todo esto. Y como yo soy cristiana, yo creo en Dios, en ese Dios real, grande y poderoso, como siempre les he dicho, que Él es creador del universo, que Él hace todo. Entonces pues por eso lo hago este video, para darle la honra y la gloria a Él y decir así públicamente que, bueno, a las personas que nos han invitado en este gran viaje, que nos han invitado, que nuestro Dios y esto es el canal de la Reina del Universo, tercera temporada.
les siga prosperando grandemente como hasta hoy lo ha hecho, y lo siga, que les siga multiplicando cada día, bendición en su vida, bendición en sus fuerzas, bendición en su trabajo, bendición en su familia, todo prosperidad. Gracias a Dios por ellos, y la verdad que estoy muy emocionada. Yo agradezco a Dios por la vida de la familia. No digo nombre porque usted pues sabe que esto es un video público, pero yo sé que Dios sabe por qué lo digo, y tengo que hacerle público también las gracias a Dios, porque realmente pues Él ha permitido todo este gran viaje con una bendición grande. Gracias a Dios, pues ya no sé cómo agradecerle a Dios este gran viaje. Es bendición de Él y le agradezco a Él. Y yo sé que en el nombre de Dios bendigo a toda su familia, a todos sus descendientes, a todas sus generaciones. Que Dios siempre me los guarde, me los prospere por todas estas por todo esto. La verdad, agradezco mucho a Dios que Él ha permitido, Él ha tocado sus corazones. Y solo Dios lo mueve todo. Dios es el que lo mueve. Entonces, pues aquí estamos, mire, ahí les estoy mostrando. Aquí está. Ahí está, este es el restaurante típico maya, Castacam, de Chichen Itza. Ayer comimos unos ricos salbutes, panuchos, uy, unas comidas. Uy, ¿no grabé la comida? ¿Sí grabé? No. Ay, hay que tenerlo a la mano para grabar todo. Y bueno, pues, como les decía, ¿no? Seguimos hablando y la verdad, pues yo muy encantada. Primeramente, ¿cómo no le voy a agradecer a mi Dios real? Es mi Dios que permite todo esto, Él mueve todo. Y gracias a Él es que pues estoy acá, la verdad. Sí, yo sabía que, como les decía, ¿no? Pero Dios pues es Dios y Él ha permitido hacernos este viajecito tan especial. Una invitación tan grande que pues ya no tengo palabras de cómo agradecer a Dios, y también agradecer a la familia que me ha hecho esta invitación. La verdad, gracias a Dios, Dios es fiel, Dios es grande, y la verdad que pues estoy muy contenta. A ver, toma, grábame acá. Bueno, pues para ustedes, acá estamos, soy la conductora del canal de la Reina del Universo, hacerles saber que Dios es un Dios grande, poderoso, fuerte, real, que Él mueve todo y que para Él nada es imposible. Él nos guarda, Él nos da salud, Él nos da fuerza. Y bendito sea su nombre. Sigamos creyendo. Bueno, digo, eso es lo que cree, ¿no? Porque pues también nos respetamos a los que no creen. Pero todo en su tiempo, Dios es fiel. Es que tranquilos, nada más, felices. Y sigamos viendo estas maravillas, este lindo amanecer en Chichen Itza. Estamos amaneciendo. Pues ya estamos, ahora vamos a las 7 ya. Y bueno, pues está precioso todo esto, ¿no? Y así, a ver, investigar unas cuantas palabras porque creo que ya se cumplió. Así es, estamos aquí en Chichén y gracias a Dios estamos bien. Estamos aquí. ¿Todavía no hay el desayuno? No. Estamos aquí, pues, el día de hoy, gozando esto que Dios nos dio, pues. Hay que pasear, hay que divertirnos también. Ay, sí, gracias a Dios, claro. Amigos de que nos siguen en nuestros canales. Les invitamos a confiar en Dios,
Miren toda esta bendición que Dios nos lo está dando. Gracias a Dios. La verdad, siempre agradecerle a Él. Siempre amarnos los unos a los otros. Siempre perdonándonos los unos a los otros. Siempre bendiciéndonos los unos a los otros. Así, entonces, pues seguir todos confiando en el Dios, en ese Dios real, en ese Dios que ha permitido que yo tenga que estar disfrutando de todo esto, y le agradezco muchísimo a Dios, y todo lo que ustedes vean es obra de Él, es lo que Él ha permitido, y por eso nosotros estamos ahorita. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Pues ya saben ustedes que yo soy cristiana, pero respeto a todos, los amo a todos, a todos, a todos. Que el Señor me los guarde. Este es el hotel. Son casitas parecidas, chiquitas, pero muy bonita, muy acogedora. Muy bien. Bueno, pues ya están llegando los trabajadores, ya están llegando los trabajadores con sus motos. Y como dicen, el desayuno a las 7. Bueno, pues ya no importa. No me di cuenta que estoy grabando el comentario. Bueno, pues aquí estamos, vamos a esperar que salgan las... Acá la familia, que ya les mostré. Y bueno, pues por ahí sigue grabando, hablando. Así, estamos aquí en Chichén y estamos el día de hoy acá gozando esta maravilla que Dios nos dio. Muchísimas gracias a Dios, primero que nada. Y bueno, y aquí gozar todo lo que Dios nos da. Y estamos felices, contentos el día de hoy. Pues la verdad, nunca me imaginé venir hoy, el día de hoy. O sea, en ese momento donde estoy. La verdad, esta es la primera vez que vengo a ese lugar, que es Chichén. Y sueño cumplido, deseo cumplido. Es único este lugar, tan bonito. Aquí vemos, aquí hay, bueno, ya es monte. Bueno, mira, a ver, Dios te ha concedido tu deseo, di que... Sí, a ver, vamos hablando, a ver, Dios te ha concedido tu deseo, ¿no? Así es, sí. Pero, claro. ¿Tú crees que...? Ya está bien, mira, a ver, mira cómo Dios es tan grande. Por ejemplo, ¿tu deseo era venir a dónde? Pues a Chichén, otro... ya lo conozco, le pasa, pero no totalmente. Pero es tu deseo, ¿no? No, sí, claro. No, y así eso, como otros lugares que quiero conocer. Eso pues, pero... Quiero conocer no, otros lugares escucha, como pues, España, escucha, Alemania, escucha, y etcétera. Escucha, pero responde a lo que te estoy preguntando. Ya, entonces, pero Dios te concede tu deseo. Ya, pero dime una cosa, tú querías chichenizar. Pero Dios está concediendo un deseo más grande, más amplio. Entonces, ahí yo quiero sacar una lección donde pues a veces nosotros limitamos a Dios, ¿no? Sí, así. Entonces, por ejemplo, Dios nos está haciendo ver que podemos más, que podemos, ¿no? O sea, que Él es más grande. Bueno, nosotros decíamos, Chichén Itzá, vamos ahí. Pero ahora estamos conociendo más lugares. Pero eso lo hace Dios, ¿no? Sí, así es. Así sí. Es. Bueno, pues amigos, yo creo que por este momento terminamos este video. Mil gracias y les espero pues que sigan viendo el canal de La Reina del Universo. Van a ver muchos videos, muchos. Ahora sí van a... ¿no? ¿Qué viajes? ¿Qué aventura? De progreso, de que sí, no me acuerdo todavía, pero ahí ya veremos. Ya ¿qué nombre le vas a poner? Ah, pues ya veremos qué nombre de bueno, ya cuál le vas a poner. Bueno, pues sígala pasando bien y van a seguir viendo. Gracias, hasta la próxima. Así es, estás en el canal de La Reina del Universo.